¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial donde vamos a hacer una promo de yogures Alpina y vamos a hacer una composición pues algo sencilla para que vean cómo trabaja el programa de After. Yo antes había tenido pues aquel tiempo y lo que hice fue sacar unos elementos en PNG como estos. Realmente esto sí es por separado, como de las cosas que iba a poner yo en la promo. Incluso pues voy a hacer una promoción para ganarse en esta moto. Listo, lo que voy a hacer es tratar de replicar lo mismo que tengo acá en After. Entonces voy a hacer un nuevo proyecto, voy a guardarlo. Yo aquí en el escritorio tengo una carpeta que se llama promo, la voy a poner ahí. Promo Alpina. O Alpina fue lo que escribí. Alpina. Bueno, va a ser la primera composición. Voy a hacer la de 1920 por 1080. Lo voy a hacer en HD. Voy a poner acá inicio. Voy a trabajarlo en no, 29,97 fotogramas y voy a hacer acá de 10 segundos. Listo. Aceptar. Voy a activar aquí mis márgenes. Y bueno, lo primero que voy a hacer es, yo aquí puedo traer el proyecto de app de, ¿cómo se llama? De Photoshop. Vamos a ver cómo se puede hacer eso. Voy acá al escritorio y entro donde tengo promo Alpina. Secuencia en Photoshop, no. Opciones de importar el material de archivo, composición, conservar tamaño de capa o composición. Yo lo voy a hacer así como material de archivo. Elegir capas. Yo acá puedo escoger todas las capas que yo necesite, ¿no? Pero yo creo que acá las traigo de a una. Por ejemplo, acá traigo el texto, ¿cierto? Sí. Pero bueno, yo este texto lo voy a hacer acá. Lo que voy a traer realmente de esto. Bueno, esto es una forma. Pero por ejemplo, lo que ahora sí voy a traer es el fondo. Voy a traer el fondo. Voy a ubicar aquí. También lo pueden hacer acá. Voy a mostrarles cómo. Voy a dar control Y. Voy a poner BG. Y en este voy a poner acá un ¿cómo se llama? Aquí, ajustes preestablecidos. Voy a poner un gradiente. No, ¿cómo es que describe? Gradación. Gradación de degradado. Listo, y acá en la gradación de degradado pues pongo los mismos colores que tengo ahí. Les voy a poner acá este azul, creo, y en este voy a poner uno más claro. Es muy parecido al que tengo debajo, solo que pues el que tengo debajo lo tengo hasta la mitad y el otro pues, un poquito más abajo. Bien, vamos acá a proyecto. Vamos a ver qué otra cosa puedo poner acá. Bueno, lo primero va a ser el logo, pero el logo yo ya lo tengo acá. Ve, perdón. Voy a traer otra vez este. Elegir capa y voy a traer. Uy, yo no le puse nombre. Era este. Así. Listo, acá lo ubico. Le voy a cambiar el anchor point, o sea que le voy a poner esto aquí en toda la mitad. Recuerden que para poder activar este solo, usted le dan A y ahí mismo lo activan. Es lo mismo que ustedes entrar acá a la transformación y darle cualquiera de estas.
de estas opciones, o sea, A, punto de anclaje, P, posición, escala S, rotación R y opacidad T. Listo. Voy a hacerle un background animadito, algo de fiesta. Control Y, voy a poner aquí partículas. Partículas. Y un color negro. En este color negro que voy a poner acá de fondo, la opción de grado lo pongo acá. Listo. Y acá le tengo que cambiar el nombre a esto, a ver, enter, logo, listo. Lo voy a apagar y acá las partículas en esta parte de efectos y ajustes voy a poner particle o particle word. Y se lo pongo en la capa que yo necesito, entonces aquí donde dice grid y guías voy a quitar el grid, la línea horizontal, el axis. Y voy a ver cómo se mueve esto. Inicio esto, vengo acá a la longevidad y está bien la producción. Lo que quiero es que el radio me quede más amplio. A ver, en Y no, en Y no, en Y sí quiero que quede así. Y en Z, bueno, Z sí se ve como interesante. Y acá en Y lo quiero bajar. Listo, en las físicas voy a ponerlo en fire, o sea que salga hacia arriba. Listo, bien, y en fire voy a bajar la velocidad un poquito. Voy a ponerle acá una gravedad de qué, de 2. No, pero me sale muy cortico, ¿no? Aquí sí voy a dejarlo como estaba. Listo. Y en de física nada. Partículas. Voy a ponerle acá estos cubitos. No, cubitos no, vamos a ponerle. Esos cuatro. También le pueden poner, no sé, unos triángulos. Pueden servir, que para que se den mejor. Le voy a poner este. También le pueden poner burbujitas. Y los voy a poner en unos tonos más claritos. Este es un azul. Algo acá y acá un azul, pero más claro. Listo. Bueno, este inicio lo voy a hacer de 2 segundos. Listo, voy a prender acá el logo. Y mi logo, voy a dar S para escala, hacer un poquito más grande. Y voy a ponerle a este logo un efecto. Perdón. Un efecto que se llama generar este light shift. Es un efecto muy bonito que me parece a mí. Lo voy a montar acá, voy a poner aquí, le voy a poner centro. Miren acá donde se puso efectos. Sí, va a ser muy rapidito, pero obviamente lo voy a correr de acá y lo pongo para el otro lado. Listo, cero. Dura un segundito. Listo. Pero entonces, como voy a hacer que el logo me entre por algún lado, esa animación la voy a poner desde 1. Listo. Y voy a con la escala le voy a poner aquí un punto. Vamos a ver cómo quedaría si lo hago así grande. Listo. Y esto va a pasar en el primer segundo. Y acá le voy a poner un efecto de desenfoque.
enfoque gaussiano. Listo, le pongo un keyframe acá, un fotograma clave. Vengo y miro cuál es mi desenfoque gaussiano. Aquí tengo mi desenfoque, lo voy a poner muy pequeñito. A ver si lo logro poner hasta ahí. Y le pongo acá 0. Voy a mirar. Listo, ahora quiero que entre girando. Entonces, para que entre girando, voy a ponerle esta cajita para que me salga el logo en 3D. O sea, que me salga aquí, si yo lo toco, me salga el pivot. Entonces, él se va a ir moviendo en el siguiente eje. Entonces, aquí ya me sale el Y. En este quiero que se gire. Entonces, en el Y le pongo un keyframe aquí y que cuando llegue acá haya dado dos vueltas. Miremos a ver. 0 para pre-renderizar. Y ahí están mis dos vueltas. Listo. Generalmente ustedes van a hacer un pre-render que es muy cortico. A veces de 2, 3, 4 segundos y ya. Miren cómo entra. Listo. Bien, este logo lo voy a sacar por corte acá en los 2 segundos. Listo, y todo esto me va a ser una precomposición de 2 segundos. Voy a seleccionar todo esto y la voy a poner hasta acá. Listo, selecciono, control shift C, pongo acá inicio. Listo, este va a ser la primera partecita y voy a continuar con el resto. Entonces voy a poner acá, voy a continuar con el fondo así, que es este. Lo voy a poner desde acá y voy a traer los productos. Doble clic, voy a traerlos de acá porque es que yo les quité el fondo a algunos. Entonces, elegir capa, bolsa de melocotón acá encima, y voy a traer el yogur original y voy a traer este que debió haberle puesto un nombre y se me pasó. Voy a ponérselo acá, enter. Voy a poner eso, ¿cómo se llama? Tarro de yogur. ¿Y este es cuál? Uy, no, qué cosa tan larga. Enter, lo voy a poner aquí. Vasito de yogur. Aquí, bolsa de yogur. Listo. Voy a reubicar los elementos. Bueno, esto que tiene así este marco tan grande y eso, le voy a poner una máscara porque eso está muy maluco de trabajar. Yo le pongo la máscara así. Listo. Y le afecto a esto, le digo A. Le voy a afectar este cosito, que es el anchor point, para que me quede en la mitad. Eso. Ya lo puedo manejar desde acá más fácil. A este le voy a hacer lo mismo, voy a hacerle acá una máscara. Y activo la A,
y el anchor point se lo pongo ahí donde yo quiero. Listo. Permita mover, que pongo aquí, y a este también le voy a hacer lo mismo. Activo la A. Con este no estaba tan lejos. Listo. Y lo ubico acá. Bueno, aquí ya no voy a poner las partículas que vayan hacia arriba, sino que las voy a poner hacia abajo. Entonces, como yo ya tengo acá una composición que tienen las partículas, pues voy a abrir esta, le digo control C, me paso a mi inicio que tengo acá, control V, y pongo las partículas. Estas partículas las voy a poner desde acá y las voy a dejar por encima. ¿Por encima de qué? De estos tarros. Listo. Pero ya no la voy a dejar que salga de abajo por arriba, sino al contrario. Entonces voy a rotarla y le voy a poner acá 180 para que salga al revés. ¿Ven? Listo. A estos productos de acá, si yo quiero, les puedo poner una sombra paralela para que queden abajo. Pero pues en este caso no me parece que eso sea conveniente. Entonces, a ver, esta de partículas le voy a poner un candadito para que no se me vaya a mover ni nada. Y estas de acá las voy a seleccionar así y voy a correr esto así. ¿Listo? Bien. Control Shift C y voy a poner aquí productos. Listo, la animación de esto va a ser muy sencilla, muy sencilla. Yo no me voy a poner a ponerle unos efectos muy raros ni nada de eso. Listo. Entonces, vamos a ponerle acá. busca el código ganador. Pero como yo eso ya lo había escrito, vamos a ver si lo puedo traer desde el texto de acá. No, lo voy a hacer aquí con la herramienta del texto. Listo, entonces vamos a poner busca el código ganador. Ganador. Y vamos a poner esto, a ver. Vamos a ponerlo en dos renglones. Y vamos a bajarle el tamaño de acá. Ahí. A este que dice busca el código ganador, voy a ponerle una, ¿cómo es que se llama? Voy a ponerle acá en ajustes preestablecidos. Aquí ajustes preestablecidos le pongo esta de texto y le voy a poner una entrada. O sea, es una animación preestablecida. Vamos a ver cómo que tiene esto, ¿no? Vamos a ver esta. Bueno, dependiendo de donde ustedes tengan acá la agujita o la línea de tiempo, así mismo va a salir. Desde ahí va a salir. Entonces, por ejemplo, acá quiero que salga desde este punto y la tiro a el texto, que es este. ¿Listo? Por ejemplo, este no me serviría porque miren desde dónde va a salir. Entonces le doy control Z para que se quite la animación que tiene. Y le voy a poner otra, a ver esta, ¿qué tal? Corre esto hasta aquí. Esta tampoco me serviría porque pues sale acá arriba. Eso se puede organizar. Por ejemplo, entro acá texto, opciones de, por ejemplo, la animación empieza acá en esta parte, animación. Y acá selector de página, el inicio, pero a ver, yo necesito que me quede más arriba, opciones de trazado,
Bueno, imagino que la única sería desde acá, poniéndolo más arriba. Control Z. Acá. No, más bien le voy a, voy a buscar otro y después muestro cómo arreglar esto. Entrada aleatoria. Este me gusta más, que va a entrar desde acá. Listo. Busca el código ganador. Listo. Ya aquí lo que nos hace falta sería como el, ¿cómo se llama? El audio, ¿no? Y el narrador. Busca el código ganador en los empaques de nuestros productos de yogur Alpina. Y bueno, vamos a ver cómo van a entrar los productos de nosotros ahí. Y vamos a hacer esto, productos. Para los productos vamos a hacer que... Estoy pensando, hagámoslos entrar desde arriba. P. Voy a hacer acá un keyframe. A ver, control Z. Así. Posición. Y que acá caigan. Listo. Si esto lo quieren trabajar con curvas, acá lo pueden hacer. Ustedes le dan aquí velocidad clave, aceleración suave. Este también. Ah. Clic derecho. Cero. Perdón. Bueno, hay algo acá. Resulta que cuando uno le da cero, él va a empezar desde aquí para hacer el pre-render. Hay una cosa muy chévere y es esta barrita. Yo lo que puedo hacer es correrla para que me haga render desde donde yo quiera, desde ahí, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, desde acá tengo esa función que es muy buena para que me haga render en ese pedazo. Listo, a los productos que tengo acá voy a ponerles, me dan ganas de ponerles un resplandor. Entonces, busco acá efecto, le digo relámpago, no, resplandor, ¿dónde es que está? A ver, perspectiva, no, obsoleto, mate, estilizar. Resplandor. El resplandor se lo voy a montar, pues me dan ganas de ponérselo en la parte de atrás. Entonces, los colores en la parte superior, eso, o sea que van a quedar por aquí. Y vamos a agregarle un poquitico el tamaño. Miren que se ven como todos siluetudos, bonito, intensidad, resplandor. Ahí. De hecho se ven como angelicales, ¿no? Listo, aquí nos haría falta como una, como el código, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es que hasta aquí se van a mover. Listo. Voy a duplicar este. Control C, Control V. Y acá voy a hacerlos mover lateralmente. Perdón. Aquí. Y voy a traer el código.
Yo había hecho uno aquí. A ver cuál es, no me acuerdo. No, esto no es. El código, a ver. Pues yo ya lo tenía en escrito, ¿no? Pero hagámoslo. Hagámoslo acá en texto. No, busca el código. Ah, es que ya tengo busca el código. Entonces voy a poner el código. El código sería... Listo, este va a ser el código. Lo vamos a poner acá. Como estamos trabajando con esto así, en estos parámetros, pues no lo voy a poner en diagonal, pero sí lo voy a poner así. Y no sé si dejarlo tal vez blanco, me gusta más. Listo. En el tamaño voy a agrandarlo un poquito. Listo. Y el control Z, que no se me mueva esto. Voy a poner un candado. Y a este, cuando se corra, en este punto va a entrar el código. Listo, esta capa la pongo acá encimita. Listo, y le voy a poner una entrada de estas. Listo. Muy fácil, ¿no? Listo, esto va a durar, vamos a ver. Listo, esto me tiene que durar siquiera hasta los 5 segundos. Entonces esta parte tiene candado. Le digo control shift C. Le voy a poner acá el código. Y la voy a cortar hasta aquí. Y esta que empiece acá. Entonces ya tengo dos composiciones. Voy a hacer la composición del premio, de lo que pueden ganar, y voy a traer acá el fondo nuevamente. Entonces voy a entrar aquí y me voy a traer, no, me lo voy a hacer diferente. Voy a hacer el otra vez esto, pero me traigo mi fondo, que creo que ya lo tengo acá, muestre, así. El fondo, esto lo pongo desde acá. Listo, y me voy a traer las partículas que tengo acá. Control C, Control V. Estas partículas las voy a poner a que comiencen desde acá. Pero estas partículas ya no van a ser tan claritas, sino que les voy a hacer un poquito de transparencia. Así. Y les voy a poner glow, el resplandor, efecto. Eso estaba en donde, se me olvidó estilizar. Entonces, miren el efecto que generan, se ven hasta lo más de bonitas. La parte superior voy a poner aquí, no, azulito.
O pongamos la detrás a ver qué tal. Así me gusta más. Listo. Aquí vamos a montar ya. Gánate una moto. Gánate una espectacular supermoto. Hagamos esto en dos renglones. Espectacular super moto. Listo. Este texto no lo voy a hacer ya tan grande, sino más como por acá. Y lo voy a poner así. No, acá arriba porque ahí no se ve. Y voy a traerme la moto. Proyecto. Bueno, aquí creo que la moto sí está en PNG. Voy a traérmela acá. La voy a ubicar. A ver. Es una Ninja Kawasaki. Voy a hacerla aquí más pequeñita. Entonces le digo que escala con la tecla S y la escalo. A ver, un poquito más grande. Listo, y a esta moto me falta ponerle un texto, ponerle de 0 kilómetros para estrenar o simplemente para estrenar. Estas tres capas las voy a dejar hasta aquí, porque es donde va a empezar la otra secuencia, digámoslo así, ¿no? O la otra escena. Y vamos a animar entonces esto para que entre por un lado y salga por el otro. Entonces, fácil. El de gánate este. Posición. Vamos a poner este keyframe aquí. A ver, por acá en 6. Y tiras acá. Que no se demore nada entrando. Y lo voy a llevar por este lado. Listo. Bien, ahora esta es la moto, ¿cierto? Bueno, la moto va a entrar aquí en 6, entonces posición. Y aquí le pongo que salga por el otro lado. Hey, hey, se me quedó. Pero qué raras, porque no se quiere ir toda. Listo. ¿Qué pasa? Perdón, control Z. A ver. Bien. Listo, esta moto debe estar hasta aquí. Listo. Y acá, ya, listo, ya me quedó bien. Yo imagino que era por el render, tal vez que no funcionaba. Listo. Ahora, para que se vea más genial, vamos a ponerle el light fit, el efectico de ese bonito que tenemos por acá. Vamos a animarlo también. Vamos a ponerlo de aquí para allá.
y efectos, center, y que se mueva hacia acá. Bueno, ¿qué más? Vamos a hacerle este para estrenar. Le voy a poner aquí una entrada ya predeterminada. Le voy a poner esta en 6. ¿Será que en 6? No. Control Z. Se lo voy a poner aquí desde. Es que ahí es donde entra. A ver, entrada por caracteres, ya se la puse, no me gustó. Entrada por palabras de líneas, interior, entrada suave, espiral desde el centro, muestra esto como sería. Uy, no. A ver este. Este. Listo. Esta va hasta el, dejémosla acá, hasta el, ¿qué? Hasta el 8. A ver, moto entra. La moto. Posición. Copio esto, control C hasta el 7, control V. Y acá en el 7 y medio voy a hacer que se vaya la moto para el otro lado. Flun. Se fue. Se queda acá todos estos 2 segunditos, segundo y medio, y luego se va. ¿Listo? Bien. Esta composición viene hasta aquí. Entonces, selecciono todo esto, le digo control shift C, voy a poner aquí moto. Listo. Ay, me faltó uno, control Z. Con esto. Control shift C, voy a poner aquí moto. Esto lo corro hasta acá. Y este hasta aquí. Listo, aquí yo creo que me faltó algo y era inscribir el código en la página de ellos. Entonces, acá voy a otra vez a traerme el mismo al proyecto. Traigo el fondo. Voy a correr esto aquí. Y voy a poner inscribe tu código. En la página web, mejor registra, lo vas a hacer también en 2 renglones, aunque si le bajo esto el tamaño me queda perfectamente. Y voy a traer la página web. Listo, voy a traer entonces la captura que tengo acá. Voy a ponerla aquí. Y este, registra tu código. Voy a poner en nuestra. En nuestra página web. Ah, ya sé cómo lo voy a poner mejor. Lo voy a poner aquí. Es que quiero que salga más grande. A ver, así, pero en un lugar donde fue. A ver, yo creo que acá. A ver. Digo. Lo pongo por acá. Y justo aquí. Pongo una
un keyframe y lo pongo que se mueva hasta el otro lado. ¿Por qué puse tan espaciado el keyframe? Bueno, porque si lo pongo muy cerquita va a pasar muy rápido, ¿no? Voy a mover esto acá. Vamos, vamos. Sale súper rápido. Registra tu código en nuestra página web. Súper rápido igual. Bueno, ¿cómo hago para que? Bueno, lo que puedo hacer para que no pase tan rápido es que se detenga acá. Entonces voy a devolverlo así. Ahí. Y esto lo pongo acá. Otra vez. Registra tu código en nuestra página web. Listo. Pero nuestra página web va a entrar con escala muy grande. Aquí le voy a poner un keyframe. Aquí le voy a poner 100. Listo. Y acá la voy a poner a que entre girando también. R, rotación. Y aquí le voy a poner, es que dos vueltas, bueno, dos vueltas, vamos a ver, es que sale muy rápido. Voy a ponerle aquí a ver qué tal. Listo. Registra tu código en nuestra página web. Y alimenta tu vida. Me queda muy poquito espacio para volver a poner esta, pero ¿qué hago? Registra tu código en nuestra página web. Es que no puedo hacer más, me debe quedar ahí. Muestra, a ver. Mentiras, que sí se puede hacer más. Bueno, lo que voy a hacer es achicar esto. Y lo otro que le voy a hacer es que a esto también le voy a poner un desenfoque de efecto. Desenfoque gaussiano. No, pero no le voy a poner un gaussiano, le voy a poner otro. Le voy a poner radial, no, hay uno que es de, movámosle este. Listo. Aquí le pongo un keyframe y acá efectos. Por acá cuando él termine, que me quede en cero. Ah, bueno, el problema de este desenfoque es que me lo hace sobre el plano, no me desenfoca lo de afuera también. Entonces lo voy a poner más cerquita por acá. Cero. Vamos, vamos, que tú puedes. Vamos, nene. Listo. Eso. Bueno, entonces esta la voy a poner aquí porque me parece que es más pertinente, ¿no? Y ahí le voy a poner los las partículas. Control C, Control V. Voy a alargar esto.
Pero entonces que salga encima de esto. Listo, los voy a poner hacia abajo. Rotación 180. Listo. Y lo mismo. Control Shift C. Voy a ponerle acá en página. Página web. Aceptar. Y lo pongo acá. Ay, me faltó el no registra. Control Z. Control Shift C. Listo. Esta la pongo aquí y esta la pongo acá. Bueno, y cuando se vaya la moto, lo va a hacer aquí mejor. Voy a hacerlo más cerquita, más cortico acá. La moto, ¿cuánto me dura acá? Posición. Listo, entonces acá voy a hacer que entre mi logo. Proyecto. Ahí está el logo, vea lo que está. Ah, porque voy a organizarle a esto el launcher point. Aquí. Y voy a hacer que entre desde un lado. Pues nada complicado ni nada. Posición. Pongo este cosito acá. Y esto para atrás. Listo. Alpina. Esto se va. ¿Qué es este texto? ¿Dónde está? Este. Posición. Posición, la voy a poner aquí debajo de este punto y acá que se vaya por el otro lado. El otro texto que es este, lo mismo, posición. Este entró por un lado, entonces control C, control V, pero la voy a poner aquí debajito. Y que se vaya por ahí mismo por donde entró. ¿Qué es lo que dice Alpina? Se me olvidó. Alimenta tu vida. Uy, es que yo veo que es que no me va a alcanzar. Son 2 segundos. Son 3 segundos. Vamos a ver. Vamos a poner aquí, alimenta tu vida. Listo, y a este le hacemos por posición también. Ay, pero esperen, esperen, este. Este. Ok. A ver, ¿dónde está alimenta tu vida? Que no lo veo. Claro, acá está. Posición. Y acá. Que entre desde aquí. Listo. Voy a revisar aquí cómo me queda. Que los 3 segundos, o sea, se me va acá y esto no me alcanza a entrar. A ver, la moto, ven, voy a correr esto más hasta aquí. Listo, y estas para estrenar, y estas
PHP. Voy a correr las animaciones de ellas hasta aquí. ¿Listo? Ahora, el alimenta tu vida y el logo. A ver, voy a poner esto acá. Selecciono estas dos, les digo P. A ver, control Z. Solamente esta. Lo voy a correr hasta acá y voy a alargar esto. Vamos a ver aquí. Uy, me faltó sacar este. Este que está acá, vea dónde me quedaron los para que salgan más atrás, aquí. Bueno, creo que ya acabé. Vamos a darle acá un pre-render con cero. Alpina, alimenta tu vida. Bueno, aquí dura otro pedacito de segundo. Yo creo que esto es suficiente. Por ejemplo, esta veo que es como muy larga. Lo que se podría hacer es acortarle un poquito de tiempo. Vamos a ver si puedo mover esto acá. Porque cuando uno mueve esto, se desorganiza todo. Pero a ver, yo veo una cosa. Esto entra y se queda ahí. A ver, desde 7 a 10. O sea que son 10, 3 segundos. Quitémosle aquí este pedacito. Listo. Le quito esto y puedo alargarme este. Vamos a ver acá. Eso sí. Control S. Y bueno, ya lo único que queda por hacer es exportar el video, montarle el audio. No es solamente eso, ya tengo este proyecto. Espero que les sirva. En otro video tutorial voy a ver si monto el audio y la narración para que ustedes vean cómo es y luego exporto el video. Pero esta es la forma de hacer una composición muy sencilla, muy facilita, como para mostrar estas herramientas de animación que trae, que son estas cinco posibilidades: punto de anclaje, posición, escala, rotación, opacidad. Ver acá algunos efecticos muy sencillos y mostrar acá qué hacen los ajustes y efectos preestablecidos que trae After Effects. Vimos unas mascaritas muy sencillitas desde acá, montamos las partículas y bueno, yo creo que es una miradita así como rápida a todo el programa, aunque no es todo, porque siempre le hacen falta muchas cosas pues para mostrar, pero esto es muy sencillo y fácil de hacer. Espero que les haya gustado y no olviden dar un like y suscríbanse, por supuesto.